ingeniero Castillo, ¿te acuerdas de él, de izquierda de toda su vida? Heberto Castillo. Heberto Castillo propuso en una ocasión bajar en ciertos puntos en estratégicos los cerros para que pudieran cruzarse los vientos. Bueno, y esa se fue discutió una mucho. Otra que retomaron y que la volvieron a considerar como un error, pero que yo creo que en algún momento lo van a instalar, son ventiladores gigantes. Luego vinieron los ventiladores gigantes. Los famosos aireadores. Sí, ¿no? Aireadores, que era aireador. Que era hacer que los vientos crucen, porque bueno, Hidalgo, que está ahí cerquita, Pachuca, la Airosa, son vientos que pueden pasar sobre el Valle de México. Pero se traba. Repartir la contaminación a otros estados, ¿no? Pero, pues bueno, si se reparte duele menos. En este reporte 10 pretendemos hacer notar. Son muchos los edificios vacíos, ¿eh? ¿En la Ciudad de México? Claro, pero cantidad, sobre todo estos nuevos. ¿O en remodelación? No, estos están vacíos, son nuevos y están vacíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Los créditos en los bancos están restringidos, la banca es extranjera, y pues no le interesa si los ciudadanos pueden o no tener una adquisición de su vivienda, le interesa que tengas todo para garantizar. Y además caros, ¿no? El triple de lo que estás pidiendo prestado, ¿no? Entonces, eso también cancela mucho la ocupación. Y bueno, no es ahí a donde llegan las oleadas de personas que no tienen empleo en el interior del país. No es a esos niveles. Esos niveles ya es una clase media alta que tiene empleos fijos. Para diputados federales y senadores que han comprado muchos por ahí en esas zonas, en esos departamentos nuevos que les quedan cerca. Bueno, Lilia, pero ya te adelantaste mucho con el contenido. Ese es el contenido del programa. Es un contenido que hábilmente Lilia va a desarrollar ahí con sus compañeros periodistas en México. Pero yo le comentaba a Lilia, y esa es la parte que me entusiasmó del proyecto, es que la productora ahí en México que vamos a ocupar le va a dar este sabor de programa de internet, para tener cámaras en todos lados, reporteros ciudadanos, incluir los videos, las denuncias que mande la gente, que se segmente de una forma dinámica, que no sea nada más tratar el tema, abordar temas que finalmente proponemos pero no resolvemos, pero sí que los ciudadanos nos acompañen con su pensamiento, nos acompañen con su opinión, nos acompañen con sus ideas, para que pues la persona que se anime a resolver el problema algún día pues tenga una base bien informada de cómo hacerlo.